We've come up with everything you need to know regarding los días, los meses, y las estaciones to help you plan your trip in Spanish. First, we will learn the basics about the days, the months, the seasons, and all related vocab. Along the way, we'll watch some fun stories with Spanish and English subtitles so that you can see what you learn in action. Finally, we will watch the stories again, only with Spanish subtitles so that you can test what you've learned. Ready? Let's start. Let's start with the days of the week in Spanish. Los días de la semana. We start with lunes. Lunes is Monday. Then we have martes. Martes is Tuesday. Next up, we have miércoles. Note the accent on the E. It means we have to place special emphasis on that letter when pronouncing it. It basically lets us know that it's not miércoles or miércoles, but miércoles, meaning Wednesday. Followed by jueves. Jueves is Thursday. Then we have everyone's favorite, viernes. Viernes is Friday. Followed by sábado. Sábado also has an accent in its first A. So that's where the emphasis goes. Sábado. Sábado is Saturday. And of course, the last one is domingo. And domingo is Sunday. Every one of the days of the week follows the masculine article el. For example, el martes hay un vuelo a Lima, meaning on Tuesday there is a flight to Lima. Or el jueves abre el museo, which means on Thursday the museum opens. To form the plural of the days of the week, el simply changes to los, and you add an s only to sábado and domingo. So the plural forms would be los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Let's see another example. El mercado abre los sábados. The market opens on Saturdays. Now that we got the days of the week covered, let's learn some more key expressions about the week in Spanish. The first thing to know is how to divide the days of the week. The first 5 days of the week, lunes, martes, miércoles, jueves, and viernes, are also called entre semana, meaning weekdays. For example, hay un tour entre semana. There is a tour on weekdays. While the last 2 days, sábado and domingo, are called fin de semana, meaning weekend. For example, iremos allá el fin de semana. We will go there on the weekend. Moving on, we have the word día, which means day. Its plural form is días, days. For example, ¿qué día llegas? What day are you arriving? Or, estaré en Santiago 4 días. I will be in Santiago for 4 days. A very important word to know is hoy, meaning today. For example, ¿qué día es hoy? What day is it today? Hoy es martes. Today is Tuesday. El restaurante está abierto hoy. The restaurant is open today. We also have the word ayer, meaning yesterday. So you could say, ayer fui a Valencia. Yesterday I went to Valencia. Or llegué ayer. I arrived yesterday. The next word is mañana, which means tomorrow. For example, mañana visitaré el centro. Tomorrow I will visit downtown. Or mañana voy a Buenos Aires. Tomorrow I go to Buenos Aires. Remember the word for week? Semana. Well, if you want to say next week, you'd say la semana que viene or la próxima semana. For example, la semana que viene voy a Costa Rica.
Next week, I'm going to Costa Rica. Or, voy de viaje la semana que viene. I'm going on a trip next week. And if you want to say last week, you say la semana pasada. For example, la semana pasada fui a Santiago de Chile. Last week, I went to Santiago de Chile. Or, llegamos a Lima la semana pasada. We arrived to Lima last week. Finally, here are the two most important phrases you have to know. ¿Qué día es hoy? What day is today? And the answer to that is, hoy es martes. Today is Tuesday. Let's now watch a fun story where we'll see all the days of the week being used in a real-life conversation. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desea un viaje a Sudamérica? Claro. Hay un vuelo a Uruguay el lunes. ¿Y el martes? El martes hay un vuelo a Lima. ¿Y a Santiago? Hay un vuelo a Santiago el miércoles. El miércoles a Santiago está bien. Bien. ¿Cuántos días? 4 días. ¿Santiago de miércoles a domingo? Sí. ¿Hay actividades? El jueves abre el museo. ¡Bien! El viernes hay un tour. ¿Y el mercado? El mercado abre el sábado. ¿Y vuelvo el domingo? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Gracias! Hola, Sofía. Hola, Daniel. ¿Es bonito Santiago? Sí, pero ¿no es Chile? Santiago de Chile es en Chile. Santiago de Cali es en Colombia. Pensé que era Chile. Lo siento. Está bien. Me gusta Colombia. Disfruta. Make sure to stay until the end of this lesson to practice this dialogue again without English subtitles. Let's now review the months of the year in Spanish. Los meses del año en español. Enero, enero, January. Febrero, febrero, February. Marzo, marzo, March. Abril, abril, April. Mayo, mayo, May. Junio, junio, June. Julio, julio, July. Agosto, agosto, August. Septiembre, septiembre, September. Octubre, octubre, October. Noviembre, noviembre, November. Diciembre, diciembre, December. These are the months of the year in Spanish, los meses del año. There are many month-related expressions that you will come across in daily conversations, especially when traveling. For example, if someone asks, ¿Cuándo es tu viaje? When is your trip? You can either say, Mi viaje es el 7 de septiembre. My trip is on September 7th. Or, Mi viaje es en septiembre. My trip is in September. The difference is all in how specific you really want to be. You will also often find the months preceded by the preposition en, which means in, de, which means of, or from, or hasta, which means until. Let's look at different examples of the months with different prepositions. Viajamos en marzo. We travel in March. El viaje empezó el 18 de febrero. The trip began the 18th of February. De enero a febrero hace frío. From January to February, it's cold. No regreso hasta junio. I'm not coming back until June. However, months won't always be paired with a preposition. You can simply say, Junio me gusta. I like June.
Let's watch another story where we'll learn how to incorporate the months into a real conversation. Argentina en enero. Argentina en enero está bien, pero es caluroso. ¿Y España en febrero? España en febrero es lindo, pero está lejos. Sí, está lejos. ¿Y Bolivia en marzo? Bolivia en marzo es interesante. Es bonito. Pero en Bolivia llueve en marzo. ¿Y Colombia en abril? No, en abril es el cumpleaños de mi hermano. También el de David. ¿Y México en mayo? En mayo trabajo. Sí, trabajas en el hospital. ¿Junio en Chile es lindo también? Sí, pero en Chile junio es muy frío. ¿Y julio en Panamá? En julio está mi hermana. Sí, tu hermana está de visita. ¿Y agosto en Uruguay? En agosto es mi cumpleaños. Sí, hay una fiesta. ¿Ecuador en septiembre es interesante? Sí, septiembre en Ecuador. No, pero en septiembre estoy ocupada. Octubre no, es Halloween. Sí, y es frío. Noviembre en Italia también es frío. También estoy ocupada en noviembre. ¿Y diciembre en Costa Rica? ¡Costa Rica en Navidad! ¿Hay nieve en Costa Rica en diciembre? No, no hay nieve. Está bien, Costa Rica en diciembre. Diciembre es caluroso en Costa Rica. Es lindo. Una Navidad calurosa. ¡Es nieve! No, son flores. Sí, hay nieve en Costa Rica en diciembre. Let's now dive into the seasons. Las estaciones, en español, are invierno, invierno, winter, verano, verano, summer, primavera, primavera, spring, otoño, otoño, autumn or fall. Invierno, winter, verano, summer, and otoño, fall, are masculine nouns and are used with the article el. This is because in Spanish, nouns ending in o are usually masculine. That's why we say el invierno, el otoño, el verano, and la primavera. As you can see, on the other hand, the word primavera, spring, is a feminine noun, so it is used with the article la, the, la primavera, the spring. Now that you have learned the seasons in Spanish, let's see how we can talk about the weather using them. Some common ways in which people ask about the weather are ¿Cómo está el clima hoy? How is the weather today? ¿Qué tiempo hace hoy? What's the weather like today? ¿Está haciendo calor o frío? Is it hot or cold? To answer these questions, we usually use the verb hacer to make. The verb hay, there is, or está, it is, followed by the adjective that describes the weather. If you still feel a little bit unsure about the verb está, don't worry. Check out our video covering everything you need to know about the verb estar. Hace calor en verano. It's hot in summer. Hace frío en invierno. It's cold in winter. Hay sol en primavera. There's sun in the spring. Está lloviendo en otoño. It's raining in the fall. Now, let's watch another story where Carla and Gabriel are planning a fun trip. You'll see exactly how the seasons are naturally used throughout the conversation. ¿A dónde vamos, Gabriel? Vamos a Colombia en marzo. Oh, Colombia es muy bonita en primavera. ¿O vamos a México en septiembre? Sí, México tiene muchas fiestas en otoño. ¿Y si vamos a España en diciembre? ¿Diciembre? No, hace mucho frío en invierno. Tienes razón. ¡Vamos a Argentina!
Sí, Buenos Aires es una ciudad hermosa. ¿Vamos en verano? Sí, vamos en junio. Hola. Gabriel, ¿Qué pasa, Carla? hoy vi el clima en Buenos Aires. Oh, ¿está soleado? No, está nublado y helado. El invierno en Argentina empieza en junio. ¿El invierno? Sí, Gabriel. Vamos a Buenos Aires en la estación equivocada. Bueno, en invierno no hace tanto calor en la playa. Y aún podemos probar la comida local argentina. ¿Argentina? Aquí vamos. The best way to put everything you learned to the test is by watching the stories without English subtitles. So stay tuned for what's coming next. And if you're liking this video, you'll love the upcoming beginner-friendly FluentU course. It's going to have more engaging stories with helpful teacher explanations. It'll be organized in a way that's more effective for learning, and there will be exclusive content that you won't be able to find anywhere else. The course will also integrate clips from movie scenes, TV shows, and more, all carefully packaged in a way that just works for beginners. Of course, there will be personalized quizzes and speaking questions to make everything stick. Try FluentU right now for free. Just sign up for a 2-week trial using the link in the description below. Plus, FluentU is currently having a sale, so it's the perfect time to check it out. Now, time to practice. Let's now watch our dialogues with just Spanish subtitles to see how much you've learned. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desea un viaje a Sudamérica? Claro, hay un vuelo a Uruguay el lunes. ¿Y el martes? El martes hay un vuelo a Lima. ¿Y a Santiago? Hay un vuelo a Santiago el miércoles. El miércoles a Santiago está bien. Bien, ¿cuántos días? 4 días. ¿Santiago de miércoles a domingo? Sí, ¿hay actividades? El jueves abre el museo. Bien. El viernes hay un tour. ¿Y el mercado? El mercado abre el sábado. ¿Y vuelvo el domingo? Sí. Perfecto. Listo. Gracias. Hola, Sofía. Hola Daniel, ¿es bonito Santiago? Sí, pero ¿no es Chile? Santiago de Chile es en Chile. Santiago de Cali es en Colombia. Pensé que era Chile. Lo siento. Está bien, me gusta Colombia. Disfruta. Let's see how much you learned about the months in Spanish. Argentina en enero. Argentina en enero está bien, pero es caluroso. ¿Y España en febrero? España en febrero es lindo, pero está lejos. Sí, está lejos. ¿Y Bolivia en marzo? Bolivia en marzo es interesante. Es bonito. Pero en Bolivia llueve en marzo. ¿Y Colombia en abril? No, en abril es el cumpleaños de mi hermano. También el de David. ¿Y México en mayo? En mayo trabajo. Sí, trabajas en el hospital. Junio en Chile es lindo también. Sí, pero en Chile junio es muy frío. ¿Y julio en Panamá? En julio está mi hermana. Sí, tu hermana está de visita. ¿Y agosto en Uruguay? En agosto es mi cumpleaños. Sí, hay una fiesta. ¿Ecuador en septiembre es interesante? Sí, septiembre en Ecuador. No, pero en septiembre estoy ocupada. Octubre no, es Halloween. Sí, y es frío. Noviembre en Italia también es frío. También estoy ocupada en noviembre. ¿Y diciembre en Costa Rica? Costa Rica en Navidad. ¿Hay nieve en Costa Rica en diciembre?
No, no hay nieve. Está bien, Costa Rica en diciembre. Diciembre es caluroso en Costa Rica. Es lindo. Una Navidad calurosa. Es nieve. No, son flores. Sí, hay nieve en Costa Rica en diciembre. Try to test yourself and see how much you remember about the lesson about the seasons. ¿A dónde vamos, Gabriel? Vamos a Colombia en marzo. Oh, Colombia es muy bonita en primavera. ¿O vamos a México en septiembre? Sí, México tiene muchas fiestas en otoño. ¿Y si vamos a España en diciembre? ¿Diciembre? No, hace mucho frío en invierno. Tienes razón. ¡Vamos ¡Vamos a a Argentina! Argentina! Sí, Buenos Aires es una ciudad hermosa. ¿Vamos en verano? Sí, vamos en junio. Hola. Gabriel, ¿Qué pasa, Carla? hoy vi el clima en Buenos Aires. Oh, ¿está soleado? No, está nublado y helado. El invierno en Argentina empieza en junio. ¿El invierno? Sí, Gabriel. Vamos a Buenos Aires en la estación equivocada. Bueno, en invierno no hace tanto calor en la playa. Y aún podemos probar la comida local argentina. Argentina. Aquí vamos. If you want to keep learning to be ready to communicate easily when traveling, make sure you check out this video where we'll dive into basic Spanish greetings.